Las de 8 columnas, por Victoria Mira Lejos, jueves 7 de diciembre del 2017. Nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado próximamente, ensangrentado. Síganos por nuestras redes sociales. Les agradezco su pulgar arriba. Toque la campana, para no perder noticias. Nuestra voz radio. La Policía Estatal de Morelos, en el municipio de Temixco acribilló a un bebé de un año de edad, un adolescente de 14 años y cuatro mujeres adultas. El operativo se efectúa en el número 238 de la calle Francisco I Madero. De la colonia Rubén Jaramillo. El pasado 30 de noviembre. En la ejecución, otros dos menores fueron trasladados a un hospital con herida de bala en la cabeza. Estos señalamientos se sustentan en las declaraciones a la prensa local y citan a Luis Daniel Preciado donde en su señalamiento, la novia, María del Rosario Valdez Chapa, de 27 años, una de las mujeres asesinadas por la policía estatal, le llama por teléfono para decirle que quienes disparaban eran policías estatales y la joven acusó una ejecución extrajudicial. Las declaraciones oficiales apuntan que no fue ejecución, sino un operativo desplegado por una denuncia ciudadana y el supuesto que, en este domicilio era una casa de seguridad de un cártel. Las pruebas, tanto de testigos que vieron a los policías disparar, así como las fotografías que se filtraron donde se observa la posición de los cuerpos de cuatro mujeres, dos menores, un bebé y un adolescente con tiro de gracia. Según el fiscal, existe una pistola de grueso calibre que fue accionada a puerta cerrada y la policía disparó, acción que justifica el fuego cruzado. Sin embargo, la prueba de radiozonato de sodio para determinar si una persona dispara salió negativa para los asesinados. Una vez más un asesinato de Estado que quedará impune. Excelsior. Nuño coordinará la campaña de miade. Renuncia a la septiembre, llega Otto Granados. Anticipan, relevo del Cardenal Rivera Carrera. Sugieren grabar más, el consumo que ingreso. Milenio. Aún sin TLC y con AMLO, estabilidad estándar en PORS. No hubo ejecución, sumaría en Temixco. Tump incendia el mundo árabe. Traslada embajada. Rompe con décadas de diplomacia y consuma el reconocimiento de Jerusalén como capital. La jornada. Crecieron 22.3% las ganancias de la banca en 10 meses. Ah, ah. Renuncia Nuño. A la Secretaría de Educación Pública. Los releva Otto Granados. La ley de seguridad interior trasgrede la Constitución, experto. También vulnera el derecho internacional, coloca a militares por encima de civiles. El Universal. Mancera. Se burla de propuesta de Dante. Decir que el líder de Movimiento Ciudadano puede ser un buen secretario de Agricultura. Frente a lista definición del método y mañana la firma ante el INE. Ven fuga de capitales con reforma fiscal de Estados Unidos. Los aspirantes de la Ciudad de México en los medios de comunicación. Encuesta pone a Miade, competitivo ante AMLO, 28 de cada 100 mexicanos con COE a José Antonio Meade, según la encuesta de El Universal sientan a google en el banquillo en méxico como si un dardo le hubiera dado a un mamut se trata del segundo caso que se procesa en el mundo el primero fue en españa la empresa enfrenta demanda por daño moral de un particular quien denunció un perfil falso a compañía de internet alegó que solo podía ser juzgada en estados unidos desistió de seguir el caso en la suprema corte de justicia de la nación el dólar se cotiza hoy en 18.44. Tipo de cambio promedio. El precio máximo para las gasolinas hoy lunes, salvo los nueve estados donde ya se liberó es de 16.31 magna y 18.20 premium y 16.98 el diésel.